Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos una vez más a otro encuentro de tu revista de noticias. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ibelka Viviana y estaré contigo durante esta hora para mantenerte muy bien informado. De inmediato vamos a ver qué está aconteciendo en la República Dominicana con este resumen de noticias que hemos preparado. El Ministerio Público solicitó al juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la declaratoria de caso complejo y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación Falcón. La presunta red del crimen organizado ya para 2012 traficaba al menos 2.500 kilos de cocaína a la semana y llegó a acumular inversiones de lavado de activos por al menos 10 mil millones de pesos. El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, Franklin García Fermín, lanzaron este lunes el Programa Nacional de Becas y Crédito de Apoyo Educativo, mediante el cual se unifica el sistema en un equipo compuesto por varias instituciones y tres representantes de la sociedad civil. Se puso en funcionamiento el portal único Beca Tu Futuro para aplicar a becas ofrecidas por instituciones públicas, el cual permitirá dar seguimiento al proceso de evaluación y dará a conocer sus resultados. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, advirtió este lunes que todo ciudadano que cometa o esté vinculado a un hecho ilícito tendrá que dar la cara ante la justicia, aunque sea un miembro de nuestro partido. Aseguró que el delito ya no tiene espacio ni impunidad y que, en consecuencia, quien delinque deberá pagar las consecuencias con todo el peso de la ley. Autoridades judiciales de la República Dominicana sospechan que una organización criminal, parte de cuyos integrantes fueron detenidos la semana pasada a través de la Operación Falcón, habría financiado campañas políticas de personas que actualmente son legisladores, alcaldes y concejales. Según el Ministerio Público, uno de los cabecillas de dicha organización, identificado como Rangel Mosquea Polanco, financió toda la campaña de Nelson Marmolejos Gil, actual diputado de Santiago de los Caballeros por el gubernamental Partido Revolucionario Moderno, PRM. El presidente del Partido Fuerza del Pueblo, FP, y expresidente de la República, Leonel Fernández, dijo aquí que es grande la angustia que tiene la gente debido a los altos precios de los alimentos. Alegó que desde sus gobiernos, 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012, él defendió con acciones el lema Comer es primero, lo cual sigue siendo prioridad. Esto es Revista de Noticias, gracias por continuar con nosotros y es el momento de ver qué está aconteciendo aquí en la ciudad de Nueva York. Rafael Díaz tiene todos los detalles. Un hombre pateó a una mujer en el pecho haciéndola volar por una escalera eléctrica durante una riña en la estación del metro de Brooklyn. Según muestra un video publicado por la policía, la víctima, de 32 años, y el sospechoso, de sexo masculino, subían las escaleras mecánicas de la estación de Atlantic Avenue Beckley Center cuando chocaron, según informó la policía. Ambos sostuvieron una discusión que se tornó violenta y fue entonces que el hombre se dio la vuelta y pateó a la mujer en el pecho, haciéndola caer hacia atrás varios pies por la escalera mecánica, según muestra un video publicado por las autoridades. La policía dijo que la víctima se negó a recibir atención médica por los cortes y los hematomas que presentaba en la espalda, los brazos y las piernas y un traumatismo en el tobillo izquierdo. Terminó el periodo de gracias a partir de este lunes. La orden es simple. En los 5 condados de la ciudad de Nueva York, la regla será no vacuna, no ingreso. El mandato implementado en la Gran Manzana desde el pasado 17 de agosto y que buscaba primero educar por varias semanas a los neoyorquinos sobre la prohibición de los vacunados a sitios interiores de negocios comerciales como restaurantes, gimnasios, cafeterías, barras, museos, sala de cines, discotecas, ya entrará en vigor plenamente este lunes cuando se comience a reforzar la medida por inspectores de la ciudad con las multas y consecuencias que ello acarrea.
Revista de Noticias le hemos dado seguimiento a la situación del Colegio Dominicano de Periodistas aquí en la ciudad de Nueva York y también en República Dominicana. Vamos a conversar con Luis Alfredo Collado, quien es coordinador de Grupo Interno del CDP Dos Generaciones. Luis Alfredo, tú conoces muy bien la situación que se está dando aquí en la ciudad de Nueva York y en República Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en el colegio? Bueno, es lamentable que las elecciones aquí terminaran de esa forma. Algo que le advertimos a la Comisión Electoral de la República Dominicana paso a paso y le advertimos que era impredecible lo que podía suceder y en realidad sucedió así. Algo que ha sido muy cuestionado, no solo por los miembros del CDP, sino también por la comunidad. Pero yo pienso que ya es hora de que los amigos del movimiento Marcelino Vega aparezca alguien sensato y reconozca que la número el ganador de las elecciones con 37 votos presenciales en contra de solo 22 de la plancha número uno del Marcelino Vega. Y ese fue un triunfo limpio y que no tiene ningún tipo de cuestionamiento, porque las firmas que tienen cada boleta, cada voto emitido, están las firmas de tuya, Darío Abreu, que es el presidente de la Comisión Electoral, y del secretario Rafael Suero, que es un activista del movimiento Marcelino Vega. Además de eso, las boletas están debidamente selladas y la cantidad de votos emitidos válidos, que fueron 59, corresponden con las firmas de cada elector en el padrón de electores. O sea que es una victoria limpia totalmente. Ahí no hubo ningún tipo de irregularidad. Ahora, lo que generó todo el inconveniente fueron los famosos votos anticipados o votos por correo, y eso no se contó. Hubo 21 votos. De esos 21 votos, uno era de ellos y 20 de nosotros, pero esos votos no se contaron. Entonces, ya es hora de que los amigos del Marcelino Vega entiendan que ellos perdieron las elecciones y reconozcan el triunfo de Roberto Francis, porque no es saludable continuar con ese tipo de inconvenientes. Además, eso al parecer no lo entienden en la República Dominicana, que sobre todo Olivo de León está alimentando el problema. Olivo lo que está haciendo es entorpeciendo y contaminando la situación lamentable postelectoral, incluso amenazando a la Comisión Electoral de aquí de Nueva York con ponerle medidas, sí, medidas disciplinarias. Pero entonces lo que Olivo no dice y lo que la gente del Marcelino Vega no dice en la República Dominicana es que a quienes hay que sancionar fueron a esos compañeros de la plancha número uno, que aparte de las agresiones verbales, también protagonizaron agresiones físicas y comportamiento inapropiado en una propiedad privada, como el hecho de darle patadas a puertas, de agredir físicamente al reportero Ramón Mercedes, y en el caso, por ejemplo, de Adalberto Domínguez, de ofrecerle golpes a Ambiorix Hernández, que además fue su compañero de trabajo. Luis Alfredo, se reconoce que hay una plancha ganadora aquí en la ciudad de Nueva York, certificada por un notario público, que es válida sobre las leyes de Estados Unidos. Pero ellos están diciendo, la Comisión Electoral y el Marcelino Vega en República Dominicana, así como sus seguidores aquí en la ciudad de Nueva York, que ellos van a celebrar elecciones el 18 de este mes. ¿Qué tú crees que puede pasar? Eso es un total disparate. Nadie va a aceptar esas elecciones porque el reglamento electoral establece elecciones simultáneas, no establece elecciones complementarias como las que quieren hacer en Nueva York, que serían unas elecciones unilaterales porque participaría una única plancha. No participaría la Comisión Electoral de aquí, sino que tendrían que venir de la República Dominicana.
Y aparte de eso, habían anunciado y tenían previsto hacer esas elecciones en el Comisionado Dominicano de Cultura, y hasta ahora lo que yo tengo entendido es que el comisionado no le va a ceder ese espacio, porque ellos saben y ellos están conscientes de que eso es irregular, y prestarle ese lugar o cualquier otro en la ciudad de Nueva York sería prestarse a alimentar esa rebatiña y ese pataleo que tienen los compañeros del movimiento Marcelino Vega. Esas elecciones serían unilaterales, serían ilegales y estarían incluso violentando la voluntad de los compañeros periodistas que fueron a votar el pasado 27 de agosto. Eso sería irrespetar y pisotear la voluntad de esos compañeros que los estarían convocando a que fueran a votar nuevamente. Pero no hay forma de ganar unas elecciones, porque ellos solo sacaron 22 votos a 37. Si hubiésemos contado los 20 votos por correo, hubiésemos ganado 57 a 22. No hay forma de que ellos puedan ganar esas elecciones. Y ese sería el gran error de la Comisión Electoral en la República Dominicana, que conforme a lo que he escuchado, el presidente de esa comisión, Luis Pérez, que tenía previsto venir a la ciudad de Nueva York y que de hecho lo anunció en una resolución, he oído decir que no va a venir, que por cuestiones de salud, eso es lo que se está diciendo. Pero eso sería lo mejor que él haría, porque esa no es la forma de solucionar este problema. Este es un problema que no se sabe a dónde va a terminar, Darío, si continúa, porque puede terminar en los tribunales. Nosotros legalmente podemos acusar a todos los miembros de la plancha número 2, de la plancha número 1, y sobre todo a los que protagonizaron ese motín que impidió contar los votos, porque aquí no se suspendieron las elecciones, y es bueno que la gente lo sepa. No se suspendieron elecciones. Aquí lo que hubo que suspender fue el conteo de los votos por el amotinamiento de esos compañeros que ni siquiera respetaron esa propiedad privada que es el Club Deportivo Dominicano. Ni siquiera tuvieron ese sentido de respetar esa propiedad que nos prestaron. Esto parece que pica y se tiende, como dicen en la pelota dominicana. Vamos a dejarlo ahí para ver si en la próxima semana seguimos debatiendo y invitamos uno de los miembros del otro bando, del otro sector, para ver cuál es su posición. Así es, amigos televidentes, sigan con Revista de Noticias. Mami, tu carro de Agape llegará en 10 minutos. Ah, qué bueno. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Experiencia en tu seguridad. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidente de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Products, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao Auto Meat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado.
Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Aprende a manejar de manera profesional, fácil y rápido en Vargas Driving School. Contamos con los mejores y más preparados instructores para garantizar tu aprendizaje, con clases teóricas y prácticas, con modernos carros preparados para brindarte seguridad en el aprendizaje. Aprende a manejar con Vargas Driving School, llamando al 212-923-4343 o visítenos en el 286 de San Nicolás Avenue en el Alto Manhattan. 212-923-4343. Esta es Revista de Noticias, la mejor opción para informarse de lo que acontece en Santo Domingo y el mundo. Y como siempre, preocupado por el auge del COVID-19 a nivel mundial, pero sobre todo lo que está pasando en República Dominicana, es el momento de ver qué está ocurriendo allí. Veamos estas informaciones. República Dominicana notificó este lunes 239 contagios de COVID-19 y una defunción por esa causa, pero aclaró que solo ocurrió en las últimas 24 horas. El boletín 543 de la Dirección General de Epidemiología refleja 7 casos más que el domingo, cuando fueron reportados 239. Los casos activos son 4,955. Mientras que 344,569 personas se han recuperado de la enfermedad. El informe indica que en las últimas 24 horas fueron procesadas 6,156 pruebas. En el Distrito Nacional fueron reportados 21 nuevos contagios, en la provincia Santo Domingo 33, Santiago 35, San Cristóbal 31, La Vega 22, 3 San Pedro de Macorís, 18 Valverde y Espaillá 8. El total de muertos por COVID-19 en República Dominicana es de 4,018, el 25.24% de los cuales era hipertenso y el 15.75% diabético. Buenas amigos de Revista de Noticias, nosotros siempre tratando de llevarle las informaciones de primera mano, como dice. En el día de hoy tenemos con nosotros al presidente del Comité de Prevención, Carlos Martínez. Nos referimos ya a un amigo de la casa, Manuel Núñez. Manuel, ¿cómo te encuentras? Darío Abreu, no me puedo sentir tú mejor. Tú pareces como un artista, con esos lentes, esa gafa, esa cosa. Yo vine diferente, porque tú sabes que estoy entrenando revista, me siento feliz. Sí. Y hoy más que está tú entrevistándome aquí en mi casa, tú sabes que el jefe mío es Rafael Díaz. Pero y aquí le agradecemos mucho, tú sabes, porque siempre. Ustedes, a pesar de la pandemia, COVID-19, no se han detenido en las actividades. ¿Cuál es la próxima actividad que tiene el comité? Bueno, Darío, tenemos un acto de reconocimiento muy importante para mí en esta octava edición de la revista Prevención, ya que estamos celebrando el octavo aniversario de la revista Prevención. Y ocho años años consecutivos, y gracias a Dios hemos ido superando un evento tras otro. Uh-huh. Y del agrado del público, y eso es lo que me da la satisfacción de yo seguir adelante haciendo este tipo de eventos. El contenido de ese evento, ¿en qué consiste? ¿Quiénes van a participar? Bueno, la revista Prevención esta vez está dedicada a líderes empresariales de nuestras comunidades, y su tema principal es trastorno psicológico post pandemia COVID-19, en la cual vamos a reconocer a líderes empresariales de nuestras comunidades, como dije ahorita, repitiendo. ¿Cuáles? Vamos a mencionar algunos de esos líderes. Vamos a mencionarlo a los cuatro. Tenemos desde Boston, Massachusetts, al empresario Francisco Paulino de Sonia Aurocel. De New Jersey tenemos a la señora Yerlin Isidor Huerta de Cibao Med Produce. Uh-huh. Desde Nueva York tenemos al señor
José Valdés, de Valdés Intemprano. Y desde República Dominicana tenemos al doctor Félix Antonio Cruz Jiminián. ¿Lograron ustedes que el doctor Jiminián esté ahí? Sí, logramos, ese día, ¿eh? Logramos que no aceptara... No, pero tú sabes que no le gusta viajar mucho. No, pero él viene el 18 y posiblemente esté con nosotros. Ya habló conmigo y entramos en acuerdo y gracias a Dios nos sentimos contentos porque es una persona que ha dado todo por la comunidad más... humilde de República Dominicana. Manuel, además de los reconocimientos, ¿hay alguna conferencia o una parte artística? Sí. ¿Qué más? Sí, oye, tenemos un plato fuerte, señores, no dejen de ir. Tenemos la orquesta En Cuban, que vas a cantar, hacerle un homenaje en canciones solamente de Johnny Ventura. Pero tenemos la historia, la vivencia de Manuel Ruiz, quien vas a subir a la tribuna, al podio, a hablar de su vivencia, cómo sobrevivió el COVID-19, y vamos a presentar imágenes de tremendas imágenes que tiene de en el hospital por cuatro meses que duró interno. También tenemos un testimonio de una persona que fue recuperada, ha salido adelante en el proceso de recuperación a través del Comité de Prevención de Alcoholismo y Drogadicción, y yo, Carlos Martínez, que escribió su testimonio en la revista y vas a hablar unos cinco minutos para darle a conocer que él está agradecido del comité. Y el doctor Jiminián no va a hablar en el evento. Sí, el doctor Jiminián va a tener la pantalla y vas a hablar. Tenemos también, no, porque el doctor Jiminián, tú sabes, yo pensé que te había hablado de Jiminián, pero hablamos con él y quedamos en acuerdo de que si él no está ahí mismo ese día, porque viene con ese grupo de personas, tú sabes, pero sí él va a estar en la pantalla y se le va a entregar el reconocimiento donde quiera que esté. Pero me parece que va a ser el esfuerzo para estar ahí ese día con nosotros. Pues me llamo de Santo Domingo. Pero también tenemos a dos maestros de ceremonia excelentes, que son desde Miami, tenemos la periodista Mayra La Paz. Oh, Mayra va a estar por ahí. Y a nuestro flamante maestro de ceremonia vitalicio. Germán Batista. La voz de oro, Germán Batista. O sea, nosotros tenemos esta vez que darle a la comunidad algo más que lo que le mucho ha dado antes, sino superarlo para que se sienta bien, para que sepa que nosotros le agradecemos. Lo mío es la comunidad que no tiene la oportunidad de visitar otros lugares donde hay que pagar mucho dinero. Ahí vamos a tener comida, música, picadera, fotos, una buena presentación y los temas que se van a hablar y solamente del COVID. ¿Esta revista? Manuel, pero ya los amigos televidentes tienen conocimiento de lo que se va a realizar, los artistas, los expositores, pero hay que decirle la fecha y dónde va a ser eso. No, eso es lo más importante, porque si no le digo la fecha a Darío, yo sé que tú estás para acordarme las cosas que a mí se me olvide. Gracias por eso. Bueno, será el 25 de septiembre en el comisionado. Ah, pues eso ya, en este mes. Sí, este mes, faltan 15 días. El 25 de septiembre en la sala del comisionado de cultura Rafael Villalona, en el 541 West de la 145 Street. En el segundo nivel vamos a dar la presentación de la revista. En el primer nivel vamos a hacer el compartimiento, la fiesta. Vamos a beber todo tipo de bebidas que no tenga alcohol. O sea, vayan preparados para que disfruten con nosotros. Mira, Manuel, es bueno que tú le informes a los amigos televidentes. Yo sé que la mayoría de ellos van a tratar de estar ahí contigo ese día, que tienen que presentar la prueba de la vacuna, si no, no pueden entrar. Eso es algo muy importante. Ahí va a haber una seguridad. Debe de llevar prueba de vacuna. Debe llevar o en el teléfono, o lo debe llevar en cartón. Pero está prohibido por la ciudad de Nueva York, lamentando que algunas personas no puedan ir porque no están vacunados. Pero por su bien, vacúnense. Porque la vacuna salva vida y usted puede salvar a su familia también. No permitan que ustedes le hagan daño a otro por no quererse vacunar. Y después se van a estar arrepentidos, porque su familia puede sufrir las consecuencias, señor. Hay que vacunarse. Bien, Manuel, ya para finalizar, ¿vamos a repetir la hora y el lugar? Vamos a repetir la hora, el lugar y el teléfono donde pueden buscar más información. 541 West, de la 145 Street, Comisionado Dominicano de Cultura, aquí en los Estados Unidos, ubicado en Nueva York. Teléfono 646-479-1314. Señores, los espero para que compartan conmigo esta alegría, este deseo de yo
darle a ustedes la oportunidad de que disfruten del trabajo, del sacrificio que yo he hecho para que ustedes se sientan bien. Bien, Manuel, gracias. Adiós, por tu participación aquí en Revista de Noticias. Amigos televidentes, manténganse ahí porque hay mucho más. Este programa en parte es patrocinado por Agape Transportation, líder en transportación médica. Mami, tu carro de Agape llegará en 10 minutos. Ah, qué bueno. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Experiencia en tu seguridad. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Products, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vívere. ¡Bonao, el rey de los víveres! Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Aprende a manejar de manera profesional, fácil y rápido en Vargas Driving School. Contamos con los mejores y más preparados instructores para garantizar tu aprendizaje con clases teóricas y prácticas con modernos carros preparados para brindarte seguridad en el aprendizaje. Aprende a manejar con Vargas Driving School llamando al 212-923-4343 o visítenos en el 286 de San Nicolas Avenue en el Alto Manhattan. 212-923-4343. Esta es Revista de Noticias, la mejor opción para informarse de lo que acontece en Santo Domingo y el mundo. Más de 200 personas entre dirigentes, militantes y simpatizantes y nuevos adeptos del Partido de la Liberación Dominicana PLD en el condado de Manhattan recibieron el pasado sábado con júbilo y entusiasmo al precandidato presidencial de esa entidad política, Francisco Domínguez Brito. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones del precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, quien se encuentra en la ciudad de Nueva York realizando diferentes recorridos en la comunidad, en el estado de Nueva York y otros estados. Doctor, usted como precandidato presidencial del PLD, siendo ya usted presidente de la República, ¿usted me podría mencionar cuáles son dos de las principales necesidades que a su consideración tiene el país y dos también de las situaciones peores que tiene el país que usted enfrentaría? Mira, la necesidad principal es la calidad de la educación. La mejor manera de distribuir riqueza es que nuestros hijos y nuestras hijas sean profesionales y que puedan conseguir buenos empleos y buenos salarios. Eso implica seguridad social y seguro médico. El mayor esfuerzo que podemos hacer es luchar por nuestros hijos, por nuestras hijas, y ese es mi dedicación y mi empeño principal. Hay cuatro casos de corrupción en la República Dominicana, que son Falcón, El Pulpo,
oral, etcétera, etcétera. Hay personas apresadas de distintos partidos políticos. ¿Cómo enjuicia usted el trabajo de la justicia ante esos casos? Ahora mismo hay un escándalo con el narcotráfico que ha penetrado al partido de gobierno. Yo pienso que ellos deben dar una explicación sobre esa situación. Diputados, congresistas, funcionarios, todos miembros de carteles de narcotráfico, ellos deben dar una explicación de lo que está sucediendo. Y usted mencionó que hay que hacerle frente a un sinnúmero de necesidades que está aconteciendo en la comunidad dominicana, entre ellas la rebaja de los pasaportes y más que viene una amnistía por ahí que el gobierno debiera reparar. ¿Podría mencionarnos algunas dos necesidades más que usted enfrenta? Mira, yo pienso que los dominicanos tenemos que facilitarle la vida aquí con precios más baratos, con asistencia judicial, con contacto permanente con oficinas públicas en la República Dominicana. El dominicano viene aquí a trabajar muy intensamente y lo menos que puede hacer un gobierno es ayudar en todo lo que se pueda, pero lo peor que pudiera hacer es hacerle la vida difícil con una serie de burocracias que no responden a nada. Y por último, ¿qué mensaje le envía usted a la comunidad dominicana del exterior? Mi principal mensaje es que luchemos para que nuestros hijos se eduquen y se preparen. Le pueden decir muchísimas cosas. Lo más importante a los padres que me ven, a los abuelos, luchen porque sus hijos y sus nietos culminen sus estudios. Aquí se les van a abrir muchas puertas si así lo hacen. Este programa en parte es patrocinado por Agape Transportation, líder en transportación médica. Mami, tu carro de Agape llegará en 10 minutos. Ah, qué bueno. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Experiencia en tu seguridad. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengarten por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengarten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Products, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengarten por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengarten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Aprende a manejar de manera profesional, fácil y rápido en Vargas Driving School. Contamos con los mejores y más preparados instructores para garantizar tu aprendizaje con clases teóricas y prácticas con modernos carros preparados para brindarte seguridad en el aprendizaje. Aprende a manejar con Vargas Driving School llamando al 212-923-4343 o visítenos en el 286 de San Nicolas Avenue en el Alto Manhattan. 212-923-4343. Está ahí. No, claro, lo puedes poner cuando quieras. 4, 3, 2.
Saludos amigos de Revista de Noticias, yo soy Alejandro Almanzar de nuevo con ustedes. Se cumplen 20 años de los atentados terroristas, aunque todavía ese tema de si terrorismo internacional o terrorismo doméstico estuvo relacionado con este hecho que consternó al mundo entero y que desde entonces la economía no solo de los Estados Unidos, sino de gran parte del mundo, ha tenido tremendo problemas. Y eso desencadenó todo lo que hoy ya se conoce con invasiones al Medio Oriente, a parte del Asia, ya ustedes conocen la historia que acaba de suceder con Afganistán, donde se retiró de una forma abrupta las fuerzas que estaban allí combatiendo con los talibán, que han celebrado por todo lo alto a la salida de estas tropas interventoras. Es una fecha que la recordamos con mucho dolor porque fueron muchas las víctimas de este hecho, que todavía, reitero, no se sabe a ciencia cierta si fue un terrorismo de afuera o interno el que provocó tanto dolor a la humanidad y tantos trastornos que cambió definitivamente el mundo. Pero bueno, del 11 de septiembre es mucho lo que se pudiera hablar y aquí no hay espacio ni tiempo para hacerlo. Ya habría que hacer un programa especial para eso. Como un programa especial deberíamos hacer también para analizar la conducta y el comportamiento de los políticos en la República Dominicana, tenemos que llamar político a Hipólito Mejía, aunque muchas veces uno se pregunta si será político realmente o es un individuo que se ha metido en esta actividad para buscar beneficios que no son necesariamente los más favorables para toda la colectividad. Hipólito no soporta, no tolera el hecho de que Luis Abinader haya escogido figuras del derecho, de la judicatura nacional, para enfrentar los males como la corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y todo esto. Y dado el hecho de que muchos de sus amigos del gobierno pasado hoy guardan prisión en las cárceles, la verdad que el presidente Hipólito Mejía luce como fuera de sí. Está enojado, se siente indignado y no lo esconde porque ustedes saben que él tiene exceso de sinceridad. Es un hombre que en ese aspecto yo le reconozco. Él es sincero con los amigos y le guarda mucho agradecimiento a funcionarios del gobierno pasado encabezado por Danilo Medina. Y la verdad es que en este momento está enfrentando sin contemplación a su gobierno de Luis Abinader, descalificando prácticamente al presidente y al Ministerio Público. En ese mismo orden, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público en sentido general siguen dando palos. El narcotráfico, mucha gente criticó allá el tema de los tucanos. Pero antes de la llegada de los tucanos, señores, recuerdo una vez una traza de vuelos que me mostraron a mí por allá, por los años 97, 98, donde se veían aviones viajando al Caribe, a República Dominicana, a aguas territoriales, a disparar drogas como si hubiese sido panfletos, como en la época de los panfleteros. Así andaban los narcos allí, soltando cargamentos de drogas en los cañaverales, en las playas, en las autopistas. Pues con la llegada de los tucanos, pues esto es, los narcos tuvieron que cambiar de rumbo y usaron entonces las yolas rápidas, los barcos pesqueros y ya no siguieron haciendo esto por el aire. Pero que resulta que la actividad política ha sido permeada hasta la saciedad, señores, por estos grupos. Y
la Procuraduría General de la República, como decíamos hace un momentito, inició un proceso la cual ha bautizado con el Farcón. Creo que se lo relaciona con una avecita que se llama Arcón. Tiene más o menos una relación con esto. Y ha estremecido esto a la sociedad, sobre todo de Santiago, donde muchas figuras ya han sido detenidas, o están detrás de otros que van a ser apresados. Y vamos a escuchar de doña Jenny Berenice Reynoso, la magistrada procuradora fiscal, por qué un diputado del Partido Revolucionario Dominicano del área de Pedernales no fue detenido junto a su cómplice que le iba dando una bola, según dice él. Pero ustedes recordarán a Nin Terrero, al coronel Nin Terrero, que también iba dando una bola mientras iba escoltando un cargamento de drogas que era de Quirino Ernesto Paulino Castillo, hacia Santiago, por cierto, que Santiago hace mucho que se está nutriendo de este negocio. Y allí hay un negocio que ha crecido mucho, estaciones de combustibles, supermercados, tiendas, y dealer, sobre todo dealer de autos. Y esto parece como que es muy rentable porque hasta las megadivas se han metido para el negocio. Tenemos que darle seguimiento a lo que son las actividades de los congresistas, la agenda que llevan a favor de cuáles sectores, porque esa es la pregunta que siempre nos hacemos. La verdad es que nadie le exige a ellos para quién legislan. Y el país tampoco sabe quién es que financia esas campañas de estos sectores. La actividad política se ha nutrido del narcotráfico, que eso, y el crimen organizado, que eso no cabe duda. Señoras y señores, gracias por su atención. Estaremos de nuevo con ustedes en una próxima entrega. Este programa en parte es patrocinado por Agape Transportation, líder en transportación médica. Mami, tu carro de Agape llegará en 10 minutos. Ah, qué bueno. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Agape, con años de experiencia en tu seguridad. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Products. Frutas, pescados, vegetales, viandas. La institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Aprende a manejar de manera profesional, fácil y rápido en Vargas Driving School.
Contamos con los mejores y más preparados instructores para garantizar tu aprendizaje, con clases teóricas y prácticas, con modernos carros preparados para brindarte seguridad en el aprendizaje. Aprende a manejar con Vargas Driving School, llamando al 212-923-4343 o visítenos en el 286 de San Nicolás Avenue en el Alto Manhattan. 212-923-4343. Esta revista de noticias es el momento de irnos a las internacionales. Este es el resumen de las internacionales en la revista de noticias. Un avión de la compañía iraquí PIA alzó hoy lunes el primer vuelo comercial internacional en aterrizar y despegar desde el aeropuerto de Kabul tras la toma del poder de los talibanes el 15 de agosto. El Papa Francisco hizo un llamamiento a la fraternidad que atraviesan las fronteras de Europa, que debe reactivar su economía debilitada por la pandemia, durante una visita a Eslovaquia, un país duramente afectado por el COVID-19. La directora de cine francesa Audrey Duhuan fue galardonada el sábado con el León de Oro del Festival del Cine de Venecia por el film El Acontecimiento, una historia impactante y cruda para pedir la legalización del aborto. Estados Unidos honró el sábado la memoria de los casi 13.000 muertos de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en medio de llamados en favor de la unidad del país. Incidentes entre manifestantes y la policía se registraron el sábado en Chile, en medio de los actos conmemorativos del 48 aniversario del golpe militar del dictador Augusto Pinochet, que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende el 11 de septiembre del 1973. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el sábado el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre para criticar en un video a la administración inepta de Joe Biden por su incompetencia en el horrible retiro de Afganistán. Corea del Norte ensayó un nuevo modelo de misil crucero de larga distancia, anunció hoy lunes la agencia de prensa estatal, que lo calificó de arma estratégica de gran importancia. Cientos de brasileños participaron el domingo en manifestaciones contra el presidente Jair Bolsonaro, convocadas por el movimiento de derecha, días después de las masivas movilizaciones en apoyo al presidente ultraderechista. El este de Taiwán se vio afectado el domingo por fuertes ráfagas de vientos y lluvias torrenciales con el tifón Changchu, que se dirige ahora a la China continental, donde los aeropuertos de Shanghái suspenderán los vuelos por precaución. Este ha sido el resumen de las noticias internacionales en la revista de noticias. Y así de esta forma hemos llegado a la parte final de esta revista de noticias. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ibelka Viviana. Y les invito a que mañana nos sintonicen a la misma hora y por el mismo canal. Pasen todos una bendecida noche y hasta la próxima entrega.